Muy buenos días a todos. Con motivo de la visita oficial a Cuba del excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno de España, la Cámara de Comercio de la República de Cuba, la Cámara de Comercio de España, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el Instituto de Comercio Exterior de España y la Embajada de España en Cuba han aunado esfuerzos para organizar en el día de hoy la 23ª sesión del Comité de Cooperación Empresarial Cubano-Español. Presiden este encuentro los excelentísimos señores Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno de España. Ricardo Cabrisa Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba. María Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo de España. Antonio Luis Carricarte Corona, ministro ad interim del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba. Agradecemos igualmente la presencia de miembros de la delegación oficial de los gobiernos de España y Cuba y directivos de empresas españolas y cubanas. Bienvenidos todos. Para pronunciar las palabras de bienvenida de esta sesión, invitamos al presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, señor Orlando Hernández Guillén. Excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno de España. Distinguidos miembros de las delegaciones oficiales del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de España que nos acompañan. Estimados empresarios españoles y cubanos que participan en el Foro Empresarial Cubano-Español. Estas breves palabras introductorias no pretenden otra cosa sino expresar el gran honor y compromiso que representa para nuestros empresarios dar inicio a este foro empresarial organizado entre nuestra Cámara de Comercio y la Cámara de España con la presencia del presidente del Consejo de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel, y el presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Nos satisface asimismo que esto tenga lugar en el año en que nuestra institución celebra 55 años de fundada y La Habana comienza a celebrar sus 500 años, y en momentos en que trabajamos arduamente para actualizar el modelo económico cubano que garantice a nuestros descendientes un país más próspero y sustentable. Les deseamos muchos éxitos en el trabajo y una feliz estancia en La Habana. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. A continuación, escucharemos la intervención del señor José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Señor presidente de la República de Cuba, don Miguel Díaz-Canel, señor presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez, señor vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, ministros, embajador de España en Cuba, autoridades, empresarios y empresarias. Es un honor para mí darles la bienvenida en nombre de la Cámara de España, la COE e ICEX a este encuentro empresarial hispano-cubano, de cuya importancia e interés habla por sí solo la masiva presencia de empresas de ambos países, más de 300, deseosas de estrechar y ampliar las relaciones económicas, empresariales y comerciales que tradicionalmente han mantenido nuestros dos países. Este encuentro empresarial, organizado por el Comité Bilateral Empresarial Hispano-Cubano, en el marco del acuerdo tripartito de colaboración entre la Cámara de España,
la COE y el ICEX. Es una buena muestra de cómo la colaboración público-privada es la mejor manera de avanzar en el ámbito de las relaciones económicas y empresariales. Celebramos este encuentro empresarial en el marco de la visita del presidente del Gobierno de España, la primera de un primer ministro español en más de 30 años, que confiamos servirá para poner en marcha nuestras iniciativas y facilitar la solución a algunos de los problemas que encuentra la comunidad empresarial en el desarrollo de sus actividades en Cuba, un país de importancia estratégica para España. Somos conscientes de que la economía cubana se enfrenta a desafíos importantes, en buena parte consecuencia de un entorno internacional no exento de riesgos. Pero también apreciamos el compromiso del gobierno cubano con la progresiva modernización y apertura de su sistema económico. En este sentido, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria son elementos esenciales para el desarrollo de unas sólidas relaciones empresariales y comerciales que estoy seguro este encuentro empresarial servirá para afianzar. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes sus palabras, señor José Luis Bonet, en nombre de la Cámara de Comercio de España. Y de inmediato invitamos al señor Ricardo Cabrisa Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba, a dirigirse al auditorio. Excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno del Reino de España. Estimado Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y Ministros de Cuba. Excelentísima señora María Reyes Maroto, ministra de Industria, Turismo y Comercio de España. Excelentísimo señor Juan Fernández Trigo, embajador del Reino de España en la República de Cuba. Distinguidos empresarios españoles y cubanos, señoras y señores. Tengo el honor de darle una calurosa bienvenida en mi país a usted, excelentísimo señor Pedro Sánchez, y a la delegación que lo acompaña, así como inaugurar este foro empresarial Cuba-España. Las relaciones políticas entre Cuba y España atraviesan actualmente por un momento muy positivo, con diálogo al más alto nivel, cuyo precedente fundamental fue el encuentro de ambos presidentes en Nueva York en septiembre pasado. Hoy, esta importante visita, luego de más de 32 años, marca una nueva etapa y un relanzamiento de nuestros vínculos en todas las esferas, incluida la económica, comercial y la cooperación. Cuba agradece a España su posición histórica de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra nuestro país y sus efectos extraterritoriales, que constituyen el principal obstáculo para un desarrollo pleno de nuestras relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación. Igualmente, reconocemos su papel constructivo dentro de la Unión Europea, particularmente para la firma y entrada en vigor con carácter provisional del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y esa institución. En su posición de tercer socio económico global de Cuba y ostentando la primera posición dentro de la Unión Europea, España, a pesar de las dificultades anteriormente mencionadas, ha logrado que sus empresas tengan un buen nivel de posicionamiento en la economía del país y que estén participando de manera activa, aunque todavía no al nivel de las potencialidades existentes en nuestros planes de desarrollo económico y social. Así lo reflejan los 35 negocios que tenemos en operación en las diferentes modalidades. Se destaca en el sector del turismo, donde las empresas españolas gestionan un 90% de los hoteles 5 estrellas y casi la mitad de aquellos con nivel de 4 estrellas. En este sector,
existen aún amplias posibilidades de desarrollo, especialmente en el campo de las inversiones. El gobierno cubano otorga, asimismo, gran importancia a la participación del capital extranjero en el programa de desarrollo hasta el año 2030. En este sentido, la concreción de negocios de inversión extranjera con España ha demostrado ser un motor impulsor para nuestra economía, cuyo impacto repercute de forma directa en la solución de importantes desequilibrios estructurales. Cuba proyecta su comercio exterior hacia objetivos que permitan intercambios sostenidos y diversificados que conlleven a una reducción de nuestra elevada dependencia importadora y a una mayor capacidad productiva con alta tecnología y eficientes encadenamientos productivos que hagan realidad el proceso paulatino de sustitución de importaciones que se lleva a cabo en el país. Para eso, es necesario invertir en infraestructura, fortalecer y modernizar la industria cubana, diversificar nuestro comercio exterior e incrementar nuestra oferta exportable de productos tradicionales y no tradicionales, así como fomentar la exportación de servicios, principalmente de salud y la industria biofarmacéutica. La economía cubana se enfrenta a una situación coyuntural compleja, con limitaciones en sus recursos financieros y en la disponibilidad de divisas, lo que ha incidido en atrasos por operaciones de comercio corriente, ante lo cual los empresarios representados en la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba han demostrado su confianza y comprensión en que Cuba liquidará estos adeudos. Ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando sobre la base del principio de dar cumplimiento de manera gradual a todos los compromisos contraídos. Es importante señalar que el redoblamiento de la deuda que con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación a corto plazo, por operaciones corrientes, permitió reabrir la línea con cobertura a corto plazo hasta un tope de 30 millones de euros, amparando operaciones realizadas con créditos documentarios del Banco Nacional de Cuba. Esto es, sin duda, una base importante para continuar el desarrollo del comercio bilateral. De igual manera, a partir de la firma de los acuerdos bilaterales para la regularización de la deuda a mediano y largo plazos entre los gobiernos de la República de Cuba y del Reino de España en mayo del año 2016, se derivaron dos programas de conversión de deuda, el de corto plazo y el del mediano y largo plazos, en los denominados fondos de contravalor. En este contexto, hasta la fecha, se han celebrado 8 reuniones de los comités binacionales, aprobándose 11 proyectos, de ellos 6 empresas mixtas, 4 empresas radicadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y un proyecto estatal. Agradecemos siempre la confianza del empresariado español, quien sigue apostando por Cuba. Confiamos en que su experiencia en el mercado cubano brinda un amplio espacio para su inserción en nuestros planes de desarrollo económico y social. Las condiciones actuales exigen buscar un mecanismo de trabajo bilateral sistemático que permita definir los intereses comunes según las condiciones objetivas y centrarse en lo más viable. Estamos seguros que el crecimiento y fortalecimiento de nuestros vínculos económicos y comerciales permitirán seguir desarrollando nuestra industria, nuestros fondos exportables, así como el sector del turismo, esfera en la que España es líder. Es nuestro propósito trabajar de conjunto
para explotar estas potencialidades. Y para ello, tanto el empresariado cubano como el español contará con el necesario respaldo de las autoridades de ambos gobiernos. La presencia de los presidentes de nuestros respectivos países en este foro refleja la voluntad política de hacer efectivo ese apoyo. Esperamos que esta visita y los resultados de este encuentro contribuyan positivamente al desarrollo de nuestros vínculos económicos y comerciales. Reitero el agradecimiento a usted, señor presidente, y al empresariado español por la confianza y comprensión mostrada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ricardo Cabrisa Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba. Señoras y señores, tengo el honor de invitar a este podio al excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno de España. Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, vicepresidente, ministra, autoridades, señoras y señores, es para mí un gran orgullo, una gran satisfacción inaugurar junto con el vicepresidente y en presencia del presidente este foro hispano-cubano para retomar y también para seguir profundizando y perfeccionando el impulso a las empresas y a vuestra actividad en Cuba. Tenéis un papel fundamental en la dinamización de la economía. Nadie lo diría tras tantos años de desatención a una relación llena no solo de cifras económicas destacables, y aquí se han hecho referencia a algunas de ellas y se irán haciendo referencia a ellas a lo largo del día, sino también por los afectos y lazos históricos, culturales de nuestra sociedad, querido presidente. Ha pasado mucho tiempo, yo creo que demasiado, desde la última vez que un presidente de España vino a Cuba para mantener una reunión bilateral. Y el presidente Díaz-Canel y yo mismo, cuando nos conocimos en Nueva York, en el marco de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, nos conjuramos para romper esa larga pero pésima tradición de no poder tener unas relaciones bilaterales al más alto nivel, y creo que eso lo hemos logrado. Gracias, presidente, de nuevo, por su voluntad. Un país, Cuba, que es mucho más que sus instituciones, sus embajadas o sus diplomáticos, como lo es también España. La imagen y el progreso de un país en el exterior, en el caso de nuestro país, también lo hacen los empresarios, las empresarias con los cuales he tenido ocasión de poder reunirme a lo largo de la mañana, de los trabajadores y trabajadoras expatriados. España, amigos y amigas, ha estado aquí presente en Cuba a través de una relación económica que es necesario seguir profundizando, y eso es lo que nos ha traído hoy también aquí. Pero mirad, pese a esa ausencia que queremos reparar, el punto de partida es hoy. España se sitúa actualmente entre los tres principales proveedores de la economía cubana, con cerca de 900 millones de euros de exportación anuales. Somos el principal socio europeo de la isla, con una cuota de mercado cercana al 40%. En un entorno, como bien ha dicho antes el vicepresidente, en el que la sombra del proteccionismo amenaza las relaciones comerciales a nivel global, el crecimiento en lo que llevamos de año de las exportaciones españolas hacia Cuba ha sido de un 5%. Una cifra que debemos poner en su contexto para valorarla con justicia, como lo hacemos, de manera positiva. Contamos además con otra fortaleza. A diferencia de otros países, nuestra actividad en Cuba está muy diversificada. La mayor parte de nuestros exportadores son pequeñas, medianas empresas que están aquí presentes, que pese a las dificultades, los avatares, las complejidades que lógicamente acarrea el exportar e internacionalizarse, están mostrando un enorme compromiso a la hora de hacerse presentes en el mercado cubano. Y agradezco, presidente, también vicepresidente, el reconocimiento a esa labor. Y vamos a seguir potenciando esa visión, la del crecimiento y la internacionalización de nuestras pequeñas y medianas empresas como una de nuestras prioridades en la política económica del Gobierno. Aquí hay, por tanto, un campo de acción doblemente beneficioso para Cuba y también para España, y un modelo de desarrollo sostenible que protagonizan nuestras pequeñas y medianas empresas. En el ámbito exterior, amigos y amigas, ocupamos también los primeros puestos entre los inversores extranjeros. España mantiene un stock de inversión en Cuba de 370 millones de euros en diversos sectores. Entre ellos, por supuesto, no, no, no,
no hay más que ver este extraordinario hotel, la industria turística, donde marcas españolas gestionan nada más y nada menos que el 70% de las habitaciones de hotel de la isla y donde 9 de cada 10 de los 10 principales operadores turísticos instalados son españoles. Sabemos que el gobierno cubano es consciente del destacado papel de este sector para su desarrollo económico, que por eso ha anunciado importantes objetivos en este ámbito que esperamos que nuestras fortalezas ayuden a cumplir e incluso superar, presidente, y que la experiencia de las empresas españolas en la isla ayude a cumplir las expectativas y ¿por qué no?, a superarlas, como hemos hecho también en España. La labor española también queda patente en la renegociación de la deuda externa cubana. Hoy contamos con un fondo de contravalor, al cual ha hecho antes referencia el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis, por importe conjunto de más de 400 millones de euros, en concreto 415 millones de euros, que con el objetivo último de canalizar fondos hacia inversiones estratégicas para Cuba, ha comenzado ya a apoyar a nuestras empresas. El reto es agilizar el funcionamiento de este fondo para que juegue un papel importante a la hora de ayudar a las empresas en la financiación de esos proyectos. El Gobierno español sigue y seguirá trabajando a este respecto, lo hace en un entorno que debemos admitir sin duda difícil ante los problemas de la economía cubana relacionados con la obtención de divisas, no somos ajenos a esa dificultad. A pesar de esas dificultades, como bien ha dicho el vicepresidente Ceste, nuestra compañía pública de seguros de créditos a la exportación decidió reabrir recientemente la cobertura a Cuba a corto plazo. Una muestra más, del compromiso con nuestro sector exportador, por un lado, y de la confianza también que tenemos en la capacidad del gobierno cubano para hacer frente a la coyuntura actual y superar los retrasos en los pagos a los cuales ha hecho referencia antes. A ello también sumamos el impulso a la línea Cuba de las empresas de la empresa pública Cofides, con una dotación de 40 millones de euros. El objetivo, por tanto, es sólido y además clave, apoyar más y mejor los proyectos de implantación e inversión productiva española en Cuba. Siempre insisto en que España, amigos y amigas, debe ser el mejor aliado de América Latina en Europa, por justicia y por los lazos que nos unen, querido presidente. Por eso, Cofides trabaja intensamente en la movilización adicional de recursos europeos para proyectos en Cuba que son muy importantes. De hecho, hay ya tres importantes proyectos en preparación en los sectores avícola, educativo, que sé que es algo en lo que está muy empeñado el presidente Díaz-Canel, y de transporte ferroviario, que presentarán para cofinanciación a uno de los programas de inversión en América Latina de la Unión Europea. Señor presidente, sería imperdonable que no aprovecháramos todas las oportunidades de este encuentro para avanzar en la modernización y la apertura de Cuba y reforzar nuestros vínculos económicos y comerciales. Y en estos esfuerzos compartidos debemos felicitar y agradecer la labor que el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España realiza desde ya unos cuantos años aquí en la isla. Una organización que destaca por su labor de apoyo activo a las autoridades cubanas y a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba. Las nuevas medidas de apertura económica en la isla han hecho necesarias nuevas formas de organización profesional y este Consejo juega, a nuestro juicio, un papel crucial en ese proceso de modernización. Este es un ejemplo claro de una colaboración leal, de una colaboración fructífera que debemos replicar en muchos otros ámbitos. El diálogo creo que es la base de la confianza y, como he destacado anteriormente, debemos dialogar para encontrar una solución al problema de los impagos que desde hace unos pocos años sufren las empresas españolas en Cuba. Somos conscientes del hilo directo que une estos impagos con la escasez de divisas en la isla y debemos ser capaces de encontrar soluciones satisfactorias, como estoy convencido de que vamos a encontrar. Dado el predominio de las pequeñas y medianas empresas en el tejido empresarial español, aquí estos impagos generan situaciones financieramente difíciles, muy complejas para muchas de estas compañías, y en consecuencia invertir y prosperar en nuevos mercados requiere de estructura y cierto tamaño. El hecho de que la presencia de pymes españolas en Cuba sea tan relevante muestra algo muy importante para nosotros, que es la fortaleza de un tipo de empresa para las que el tamaño más que un obstáculo parece un estímulo. Y es necesario valorar cómo se merece este hecho y apoyarlas en consecuencia. Este es un asunto que interesa a España, pero también, lógicamente, a Cuba, como ha hecho referencia el vicepresidente. La resolución de este problema ayudará, a mi juicio, a nuestro juicio, a atraer más empresas, más inversión y, por tanto, más divisas para la economía cubana. Es un ciclo virtuoso en el que ambas partes vamos a salir beneficiadas, sin lugar a dudas, y debemos esforzarnos por encontrar
una solución. Sin duda alguna, amigos y amigas, es importante hacer un balance de los éxitos económicos de nuestras empresas o de los problemas pendientes por resolver. Pero mi presencia aquí quiere ir mucho más allá. Quiero que sea también un mensaje de seguridad, querido presidente, querido vicepresidente. Los obstáculos que encontramos en el camino no van a impedir ni tampoco van a ralentizar el aumento de los lazos comerciales y de inversión de nuestros dos países. El Gobierno español va a continuar impulsando las inversiones en Cuba, contribuyendo al desarrollo de su economía, a la transformación de la sociedad y a la prosperidad de Cuba. Nuestras empresas han gozado de la confianza del Gobierno cubano, y en esto queremos estar muy agradecidos, y estamos seguros de que en esta etapa decisiva seguirá siendo así. Es una relación intensa en términos cuantitativos, pero además de los cuantitativos me gustaría subrayar los cualitativos. Y es que nuestro tejido empresarial cuenta con empresas líderes en sectores de futuro también para Cuba. Ese es el caso de las energías renovables, donde estuvimos hablando el presidente Díaz-Canel y yo mismo ayer por la noche. Somos muy conscientes de que Cuba sufre también los efectos del cambio climático y ahí también somos un país que empatiza con esta cuestión, porque somos un país afectado también por las consecuencias del cambio climático dada nuestra posición geográfica, y donde las empresas españolas ya han sido adjudicatarias de varios parques eólicos y fotovoltaicos en la isla. Y también es el caso de las infraestructuras, donde España es muy competitiva, si no líder, en muchos de sus aspectos. Un sector clave, en su momento, a la hora de garantizar el crecimiento económico español a través de la conectividad, especialmente con la Unión Europea. Creo firmemente que también puede jugar un papel clave en el definitivo despegue de la economía cubana, el sector de las infraestructuras. Y cuando hablo de conectividad, no solamente me estoy refiriendo a la que proporciona el transporte, que será lógicamente esencial a la hora de permitir un mayor contacto de Cuba con el mundo, sino también a la conectividad que impulsan las infraestructuras digitales, que son el futuro y cuyo impacto alcanza transversalmente a la productividad y a la competitividad de la economía y de las empresas. Señoras y señores, no queremos limitarnos a ser testigos del despegue que sin duda alguna se produce y se producirá con más intensidad de la economía cubana. Queremos también acompañar ese despegue, sustentarlo, porque creo que eso va a ser sin duda alguna bueno para ambas sociedades y para ambos países. España no va a regatear, querido presidente, ninguno de sus esfuerzos para que su presencia en Cuba brille a la altura de la potencia de nuestra economía y de la amistad, el respeto que España tiene por el pueblo cubano. Queremos acompañar, queremos favorecer la transformación del modelo de crecimiento cubano, y este compromiso se resume en un simple objetivo: pongamos nuestras relaciones económicas a la altura de nuestros vínculos históricos y afectivos. Que así sea. Muchas gracias.